además de ser un motor económico, tiene velocidad autolimitada. Hemos querido darle un equilibrio entre la conservación y el desarrollo de los municipios. No queremos pasarnos de frenada con esta ley. Y, como digo, tiene todas las cautelas ambientales. Creo que esta es una muy buena ley para Cantabria, que es una ley muy participada, que es una ley que la sociedad, sobre todo los núcleos rurales, pero es aplicable a todos los municipios de Cantabria que tengan suelo rústico, nos ha demandado y que consideramos que puede ser posible que en virtud de esta ley se realicen en esta legislatura unas 2.000 actuaciones al amparo de esta ley en Cantabria. Y esas 2.000 actuaciones, digo, es una cifra estimativa, pues pueden generar empleo, de hecho lo van a generar, y desarrollo y fijación en el mundo rural, como he dicho, sin pasarnos de frenada y sin cometer excesos, por supuesto. Nosotros considerábamos que era una demanda social que había que desbloquear y en estos 11 meses pues se ha trabajado en ello. Y además, desde un punto de vista, a mi juicio, novedoso, desde la participación. Se ha contado con todos los ayuntamientos que al fin y al cabo representan los vecinos de Cantabria, la Federación de Municipios. Se les ha dado voz, se les ha dado, por supuesto, periodos de alegaciones y se ha contado con ellos a la hora de redactar este proyecto de ley. Y además, tengo que decirles que es un compromiso electoral del Partido Popular. Nos presentamos a las elecciones y yo, como redactor del programa en Urbanismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, era uno de los pilares básicos de nuestro proyecto. Es una ley, además, que no está orientada a la construcción solamente, también a la rehabilitación. No está pensada para consumir territorio, sino que está pensada para dar opciones y alternativas al mundo rural. Y además como un elemento de conservación, porque el abandono de las pequeñas explotaciones con el sistema de cuotas lecheras ha producido que muchos terrenos hayan sido, no digo abandonados, pero no estén bien cuidados. Y esto yo creo que puede ser un elemento que permita también conservar y cuidar los territorios del suelo rústico. Consideramos que tiene que haber, además, alguna cautela más. ¿Cuál es esa? Pues que los ayuntamientos pueden seguir desarrollando los planes especiales del suelo rústico. No olvidemos que el desbloqueo es directo, pero es transitorio. Se va a desbloquear directamente, pero transitoria, porque consideramos que el momento económico lo necesita. Pero esa transitoriedad no impide el desarrollo a través de los planes especiales.